Foro Mundial de los Derechos Humanos de Brasilia con el Vicepresidente de Colombia. Ayer, Vicepresidente, en eh, su discurso, el ex presidente Lula lo nombró como mi gran amigo y una de las condiciones que destacó por la amistad es la, el carácter de que los dos habían sido sindicalistas. ¿Cuánto cuenta la formación de sindicalista en la formación política? ¿Para qué sirve la formación de sindicalista en la política y en el gobierno? Bueno, yo le agradezco mucho al presidente Lula la mención que hizo en mi nombre. Nosotros nos distinguimos desde hace más de 30 años. Y claro, yo creo que el sindicato es una gran escuela para la formación política y sobre todo para la actividad gubernamental. Es que el sindicato es una organización colectiva. Uno en el sindicato aprende la importancia de lo colectivo. Aprende a administrar muy bien, por ejemplo, los recursos. Los recursos sindicales tienen que administrar como se administran los recursos públicos, con transparencia, con responsabilidad, y aprende también el valor de lo colectivo. Es decir, los sindicatos son una gran escuela para los dirigentes políticos y sobre todo para la responsabilidad de gobierno. Y aprende a negociar. Bueno, aprende a entender que uno tiene que dialogar con las diferentes personas, que tiene que ser tolerante. Es que uno tiene que entender que lo importante es la unidad y la diferencia. Uno como dirigente sindical aprende a la importancia de la unidad y la diferencia, porque sus compañeros sindicalistas muchas veces no pertenecen ni siquiera al mismo partido pero tenemos el mismo propósito, la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y si uno se pone para seguir con esta comparación, esto es hacia adentro del sindicato. Justamente eso, para la defensa de los derechos de los trabajadores hay que negociar internamente, hay que lograr consensos internos, pero hay una contraparte. En el caso de los sindicatos, la contraparte es la patronal. En el caso de la política, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo se aplica la negociación cuando es presión y negociación al mismo tiempo? Pues... Uno, cuando es dirigente sindical, tiene que saber que representa los intereses de los trabajadores y trabajadoras, así como los empresarios en su premio empresarial le representan los intereses de los empresarios. Pero la empresa es una casa común. En esa casa común están los empresarios, están los trabajadores, y los trabajadores tienen que tener como propósito el fortalecimiento de esa casa común a través del diálogo porque no hay ley natural o divina que garantice la perpetuidad de las empresas. Si al empresario le va bien, al trabajador también le debe ir bien. A los empresarios deben de entender que los sindicatos son muy importantes para el fortalecimiento de sus empresas, para hacer las empresas más competitivas y más productivas. ¿Cuál es la negociación más dura que enfrenta el gobierno colombiano hoy? ¿La negociación eh, con la FARC o ¿Cómo reprocesa, recicla, reprograma y revisa el pasado de violaciones a los derechos humanos, más los problemas actuales? Yo creo que no hay negociación fácil. Todas las negociaciones son difíciles. A veces puede ser más difícil negociar con gente de la sociedad civil que con gente de la ilegalidad. Y claro, nosotros estamos en una negociación con la guerrilla de las FARC en Habana, Cuba. Y no es una negociación fácil, porque no es una negociación entre iguales, es una negociación entre diferentes. El gobierno tiene un propósito, lograr que la guerrilla ponga fin al conflicto armado, que ponga fin a las acciones violentas. Y la guerrilla tiene un propósito, lograr la participación política y también lograr que haya más equidad social en el país, que haya más respeto integral a los derechos humanos. Y yo creo que lo importante es que hay una voluntad política del presidente Juan Manuel Santos de llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla de las bares este mismo año. Y por eso, lo más revolucionario que puede hacer la guerrilla es tratar de cogerle la caña, como se dice popularmente al presidente, firmar ese acuerdo de paz. Lo que pasa es que a veces, cuando uno le coge la caña en la negociación, uno le da miedo coincidir con el contrario. Aquí necesitamos que la guerrilla sea capaz de coincidir con el gobierno. Y nosotros somos conscientes que más allá de los temas de la paz, tenemos que trabajar por reparar a las víctimas de la violencia y sobre todo de avanzar en la construcción de un Estado moderno. Y la construcción de un Estado moderno significa avanzar en una política de respeto integral a los derechos humanos. La paz es el mejor leccionario para el respeto integral de los derechos humanos. ¿Cómo juega un hecho reciente como la institución del alcalde de Bogotá en este tablero político institucional? Que todos los servidores públicos en Colombia, todos los servidores públicos, estamos sometidos a los diferentes poderes del Estado colombiano. Uno como servidor público no puede argumentar ni su antecedente ni su historia para no cumplir con la ley. Todos los servidores públicos vengamos de la izquierda vengamos del sindicalismo tengamos la procedencia que tengamos tenemos que cumplir con la ley los servidores públicos no podemos adecuar la ley a nosotros nosotros tenemos que cumplir la ley si venimos de la izquierda y venimos del sindicalismo de pronto tenemos más responsabilidades éticas y morales que los que vienen de de arriba como se dice popularmente tenemos que mostrar que los de abajo podemos gobernar bien, que los de abajo no podemos estar condenados siempre a ser de caballo. Los de abajo tenemos que demostrar que también podemos ser jinetes. ¿Cuál es el origen de su acercamiento al presidente Santos? Pues cuando yo fui ministro del Trabajo entre el año 2000-2002, él fue ministro de Hacienda y ahí nos conocimos. Y antes habíamos trabajado de manera conjunta, de pronto en lados diferentes, por la paz del país entre el año 97 y el año 2000. Él trabajaba por la paz de Colombia, yo también trabajaba por la paz de Colombia. Y nos fuimos conociendo. Y obviamente que esta es una relación de unidad en la diferencia. Ni Juan Manuel Santos tiene el origen político o social de Angelino, ni Angelino tiene el origen político y social de Juan Manuel Santos. Cuando él me invitó a hacer su fórmula y su presidencia, no me pidió que Angelino se pareciera a él. Porque eso sería muy aburrido. La base fundamental es que Juan Manuel Santos sigue siendo el Juan Manuel Santos que yo conocí y él sigue conociendo el Angelino que él conoció. Y obviamente yo tengo que contribuir siempre con el gobierno a que le vaya bien como presidente de la República al 7 de agosto del año 2014. Y, y por lo tanto, como vicepresidente, yo trabajo para que el gobierno de Juan Manuel Santos trabaje por el respeto integral de los derechos humanos y yo respaldo plenamente los esfuerzos valientes que él está haciendo para lograr la paz en Colombia. La cuestión de los desplazados en Colombia, que aparece como uno de los principales problemas, ¿se resuelve en qué plazos y con qué criterios? Pues ya el gobierno nacional logró que se aprobara una ley a 10 años, que significa que en los próximos 10 años nosotros tenemos que reparar más de 300 mil víctimas de la violencia, gente pobre, gente humilde, la mayoría gente pobre y gente humilde, y tenemos que restituir tierras a millones de personas desplazadas. Por eso yo creo que el gran aporte de la Comunidad Internacional a la Paz de Colombia hoy sería el de... Empezando por el gobierno de los Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional, de condonar la deuda pública que tienen el Estado colombiano con ellos. No se trata de un problema que no podamos pagar, no, el Estado colombiano puede pagar esa deuda. Se trata de que si está muy preocupado por la paz, eh, lo demuestren con hechos reales y concretos. Vamos a condonar esta deuda que tiene Colombia con nosotros y le vamos a exigir al gobierno colombiano que le invierta en la reparación a las víctimas de la violencia, en ayudar a, a restituir tierra para la población desplazada, en ayudar a fortalecer institucionalmente los derechos humanos y en un proceso de perdón y reconciliación en Colombia. Vicepresidente, sin cambiar la naturaleza de la relación con los Estados Unidos, digo sin enemistarse con los Estados Unidos, quizás por lo menos en mi apreciación la presidencia de Juan Manuel Santos significó un cierto giro mayor hacia Sudamérica y, por ejemplo, una mejora de las relaciones con Venezuela por la mediación de Néstor Kirchner y de la UNASUR en los primeros días de la asunción de Santos. ¿Cómo juegan estas dos cosas al mismo tiempo? Y le agrego otra más, la Alianza del Pacífico. Colombia tiene una prioridad, Colombia quiere jugar en varios escenarios al mismo tiempo. ¿Cuál es la definición del gobierno en este sentido? Mira, ¿no? Históricamente hemos tenido una buena relación de amistad y cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, pero somos un país soberano, no somos un Estado asociado a los Estados Unidos ni una colonia a los Estados Unidos. Y por lo tanto, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y de la canciller María Ángel Holguín, hemos reiterado que nosotros tenemos que fortalecer las la relaciones con todos los países de la región empezando por los países limítrofes, tanto con Venezuela como con Ecuador. Por una razón muy elemental, es que ni el gobierno de Venezuela ni el gobierno de Ecuador tienen posibilidad de llevarse la frontera para otra parte, ni nosotros tampoco. Entonces tenemos que entendernos y cooperarnos, que es lo que hemos venido haciendo, respetando el carácter ideológico político de cada gobernante, que lo define libre y soberanamente cada pueblo. Y lo mismo hemos hecho en la región. Nosotros le damos mucha importancia, por ejemplo, a fortalecer la UNASUR. Y ahí reconocemos el liderazgo extraordinario de la presidenta Cristina Fernández. Vea, y nos alegra enormemente, a propósito de la presidenta de la Argentina, la recuperación de su salud. Yo personalmente le he pedido al Dios de los cielos que a la presidenta Cristina Fernández me la proteja y le den salud y ella pueda terminar muy bien su mandato como presidenta de argentina vicepresidente gracias a usted muchas gracias y como se dice popularmente siempre la orden gracias el vicepresidente de colombia en el foro mundial de los derechos humanos de brasilia gracias.